Durante el mes de julio el paro descendió en 989 personas en la comarca y la cifra total de desempleados adscritos al Servicio Estatal y Público de Empleo Valenciano, SERVEF, se sitúa en los 28.705, de los cuales el 54% son mujeres y el 45% hombres. Torrevieja lidera el descenso con 435 desempleados menos, seguido de Orihuela con 156 menos, Pilar de Olor Arada con 101 y Guardamar del Segura con 82 menos. El dato negativo lo protagonizan los municipios de Algorfa, Bigastro, Catral, Formentera del Segura, Rafal y Redobán, donde el paro aumentó, aunque de forma poco significativa. Centrándonos en Orihuela, el descenso del paro en 156 personas hace que el desempleo se sitúe actualmente en 5.639 personas. La mejora se ha producido en todas las franjas de edad, siendo entre 25 y 44 la que más contrataciones se llevó en julio, un total de 24 frente a las 21 de mayores de 45 años o las 22 de los menores de 25. Los géneros de las 156 personas que contrataron, que encontraron empleo el mes pasado 89 fueron mujeres y 67 hombres. Por sectores, el único que no ha visto descender el paro sino que lo ha incrementado ha sido el de la construcción con 24 desempleados más, lo que hace un total de 968. Sin embargo, y pese a que ha bajado en 94 personas, el sector de servicios sigue siendo el que más desempleados tiene con un total de 3.214 personas sin trabajo. La agricultura ha sido el otro sector más beneficiado en el mes de julio con 61 parados menos que deja una cifra total de 447. Mientras tanto, el sector de la industria cuenta con 650 personas paradas tras bajar con respecto al mes anterior en 18 personas.